Y hoy en A Todos Nos Gusta Bailar nos visita Lax, que nos va a hablar de su nuevo trabajo que todavía está en el horno casi y de su single A lo Elvis. ¿Qué tal? Muy buena y encantado de estar con vosotros. Igualmente. Bueno, antes de nada, resúmenos un poco qué vamos a poder encontrar en ese álbum debut de Lax. Pues mira, yo siempre, bueno, defino mi música como cuatro elementos fundamentales, ¿no? Que son el ritmo, música sensual, música para sentir y música para recordar. Esos son los cuatro elementos fundamentales que yo tengo para lo que vas a encontrar en el disco de Lax. Bueno, tú has compuesto todos los temas, que si no me equivoco son más o menos una decena de temas, unos 10 temas. ¿En qué te has inspirado para componer tanto, bueno, letra y música, y se ha arreglado ya, ¿no?, en estudio? Sí, bueno, la inspiración de los temas muchas veces viene por historias que encuentra de amigos, lo típico de un amigo te encuentra una historia que la pasa con su novia, su exnovio, lo que sea. O también un amigo. Sí, ¿no? Sí, uno que conozco. Pero no, sí, la verdad es que muchas veces son el reflejo de cosas que te pasan a ti. Siempre hay algo que autobiográfico. Claro, siempre tú dejas tu pincelada ahí, digamos, propia, pero eso son, me inspiro en cosas, historias que pasan, cosas que veo por la calle. Muchas veces escribo directamente o compongo, en este caso, a piano la melodía antes y después se me ocurre una letra con una melodía que he compuesto por la mañana o que se me ha ocurrido en ese momento. Y digamos que por ahí parto yo un poco de lo que es la composición del disco. Bueno, tú defines en tu carrera varias etapas musicales, ¿no?, que han ido madurando a lo largo del tiempo. ¿Cuándo empezaste a componer para este trabajo? Pues para este trabajo empecé a componer justo después de dejar la maqueta, que creo que fue en el 2011, por ahí más o menos. Y una maqueta que hicimos de cover, mitad cover y mitad que grabamos con un productor que yo tenía, el primero que empecé, que se llama Receta. Y todos los compañeros y productores que yo conocía me animaron a que hiciera el disco. ¿Qué tal? ¿Entero de temas propios? Claro, nos gusta mucho cómo suena esto, el rollo que tú llevas y tal. ¿Qué te parece si haces un disco? O sea, que como casi todo el mundo que yo me encontraba me animaba a que hiciera el disco. Digo, bueno, pues vamos a ponernos a hacer disco. ¡Qué bien! Empecé a componer a piano y ya tenía también la necesidad de hacer la composición mía, de tener algo más, mucho más personal, más enriquecedor, más tuyo, ¿no? Propio, claro, que te salga de ti. Y empecé a componer el disco, lo desarrollamos, estuvimos un montón de meses descartando canciones. Teníamos unas 23 canciones, 40 canciones, no sé, un montón de canciones que metí ahí. Nos fuimos a Alicante, elegimos las 10 canciones estas seleccionadas con mi equipo de trabajo. Subimos a Alicante con Baby Noel, el productor del tema y arreglista. Y bajamos, seleccionamos y bueno, creemos que el tema más apropiado para sacar lo que es el futuro disco sería A lo Elvis, que es un homenaje a James Brown y Elvis Presley. Y nada, aquí estamos con A lo Elvis. Bueno, Elvis y James Brown, que imagino que entran también dentro de tus influencias, sí, que según he leído están marcadas mucho por ritmos latinos y también algo, sí, de flamenco, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que hay un montón de diversidad en mi familia. Por mi madre escuchaba mucho Barry White, escuchaba Frank Sinatra, escuchaba Ray Charles. Mi padre era mucho de flamenco, era de Camarón, de Manolo Caracol. Y también, bueno, por mi tía escuchaba Miguel Bosé, Julio Iglesias, Alejandro Sanz. Por ejemplo, de Miguel Bosé siempre me ha gustado mucho la ironía con la que él trata sus canciones, ¿no? Sí. Y siempre también he intentado, digamos, llevar eso a por eso que te he dicho antes, de la sensualidad en mis canciones, lo de que sean temas sensuales, sean temas bailables, que sean temas para recordar y temas para poder bailar. Y yo creo que un poco es un mejunje de todo lo que he podido desarrollar durante desde pequeño hasta hoy. Bueno, pues ya está, ya no esperamos más. Vamos a ver ya ese videoclip de Lax de A lo Elvis. Bueno, ya hemos visto ese vídeo de Lax A lo Elvis. Te veo muy bien acompañado, ¿no? Muy bien, muy bien. La verdad que no me quejo. ¿Cómo fue la grabación de este vídeo? La grabación fue una auténtica pasada, porque estuvimos 3 meses dándole vuelta a lo que queríamos del vídeo, porque claro, era un vídeo muy movido, en el cual yo quería desarrollar en interior, con lo que conlleva grabar en interior, que tiene que ser algo muy dinámico. Claro. Y queríamos meter cosas, luces de muchos colores, como se ve en el videoclip. Metimos el caballo, metimos el coche de los años 50 Lutan, la chica con el tupé, el rollo de los años 50,
Y la verdad que es un videoclip que a todo el mundo se lo recomiendo y espero que lo disfruten porque es una pasada la que hemos liado ahí en mi equipo de trabajo. Yo podéis dar repetir en YouTube. Hay repeats en YouTube, el director es Nano Montero y la verdad que el resultado es muy bueno y estoy muy contento con el resultado. Bueno, y en directo, que se estarán preguntando ya algunos nuevos fans, ¿dónde podemos verte? Pues mira, ahora estamos preparando lo que será el concierto del próximo single, que lo vamos saldrá seguramente por la fecha por octubre, y así que animo a todo el mundo que se meta en las redes sociales, en Lax-Music, en Facebook, Twitter e Instagram, y ahí pueden encontrar toda la información sobre próximos conciertos, eventos y todo lo que vamos a hacer con Lax. Bueno, ¿y tu gran trabajo debut, más o menos para cuándo nos lo podrás traer en físico? ¿A todos nos gusta bailar? Pues para el próximo trabajo, pues no sé cuándo tú me quieras llamar. Bueno, cuando esté. Bueno, hombre, más o menos sobre el horno, pues cuando más salga. O menos sobre el disco saldrá sobre el 2015, creo más o menos, no estoy seguro. Lo bueno porque, se hace esperar. Porque estamos ahí debatiendo, el disco ya está cerrado, así que espero que prontito salga. No puedo decir fecha todavía porque no sabemos, pero ya digo que os animéis, os metáis en las redes sociales y podéis encontrar toda la información sobre todo lo que vamos a ir haciendo. Bueno, pues como ya vais a estar al tanto, ya cuando vaya a estar el disco te invitaremos de nuevo a Todos Nos Gusta Bailar. Ha sido un placer que vengas a darnos ese adelanto. Así y es. Antes de irte no te puedes escapar sin que te haga la pregunta del millón, que es... ¿Cuál es tu vídeo favorito de internet? Pues mi vídeo favorito de internet es... Tengo dos, ¿puedes decir dos? Venga, vale. Tengo, tengo Morena Mía de Miguel Bosé y de Draco Rosa tengo el de Paraíso Prometido. Es un vídeo muy, muy bueno y me gusta mucho. Bueno, pues como a nosotros nos gusta mucho, a todos nos gusta bailar, poner covers y visitar los canales de algunos youtubers, pues vamos a dejaros con un par de covers, cortesía del invitado, y a ti te deseamos mucha suerte y te esperamos en la próxima visita. Muy bien. Continuamos con mucha más cultura, a todos nos gusta bailar.